en nombre de supuestos derechos colectivos, en nombre de supuesto ecologismo, pretender inmovilizarnos e inmovilizar a nuestros pueblos indígenas en sus condiciones de vida actual, es simplemente criminal. El desafío para nuestros pueblos ancestrales y para la patria entera, para nuestra América, es cambiar para superar la pobreza, pero sin perder nuestra identidad. Y aquello es posible. Incluso lo han demostrado ciertas nacionalidades como los otavaleños. Y esto implica pasar de la cultura a la resistencia. Se ha hecho toda una cultura de resistencia. Nuestra Constitución establece el derecho a resistencia, pero en lo que significa atentado a los derechos humanos, derechos colectivos. Pero la resistencia al progreso, al cambio. Ahora se ha hecho toda una antología, una apología de la resistencia, pero al cambio. Queremos vivir mejor haciendo lo mismo de siempre, lo que cambia el resto. Y si todos tienen esa lógica, nada cambia. Y se ha hecho toda una cultura de resistencia, cuando la clave para el desarrollo es la cultura de la innovación. Exactamente lo contrario. Cuestionarnos día a día, cada día revolucionar la revolución, pensar cómo podemos hacer las cosas de mejor manera, la cultura de innovación. Pero se establece como virtud la cultura de la resistencia, el inmovilismo, como que si vivieran bien los pobres y particularmente nuestros pueblos ancestrales. Esto es irresponsable y esto tenemos que tratarlo y hablar claramente dentro del ALBA y a nivel de las instancias de integración de nuestra América, porque estoy seguro que hablo por muchos de ustedes. Todos los problemas que estas posiciones fundamentalistas, extremistas, causan al interior de nuestros procesos. Son la nueva oposición. Están confundidos. No se dan cuenta que la oposición es el enemigo del capital. Y ponen como el enemigo a nuestros gobiernos y obstaculizan nuestro proceso de cambio. Porque toda esta tontería se sostiene en nombre de una nueva izquierda. Supuestamente ambientalista, o sea, ellos quieren a la Pachamama, nosotros lo odiamos. Supuestamente indigenista, yo di un año de mi vida trabajando por los indígenas, pero seguramente no quiero a los indígenas. Frente a esto, es necesario un pronunciamiento claro de la izquierda latinoamericana y mundial, queridos colegas, sobre el aprovechamiento de los recursos naturales y el consentimiento previo. Ya que, insisto, con tanta novelería y ligerezas, no habrá proyecto político viable. El rol de la supuesta ultraizquierda, que no actúa en función del bienestar de su gente, sino de satisfacer sus fijaciones mentales, es absolutamente funcional al status quo. Presentan cosas imposibles, inviables e indeseables, y no tratan los problemas fundamentales: el absoluto dominio del capital en todos los ámbitos, la supremacía del capital sobre el trabajo humano, el neocolonialismo al que pretenden someter a nuestros países, el monopolio de la comunicación en manos de la derecha. Como lo dije el 24 de mayo, en mi posesión, están totalmente equivocados en los énfasis y en los análisis. Por eso el ALBA, nuestros gobiernos, queridos colegas, tienen que hablar muy claro para orientar a nuestros pueblos en este sentido y que no sean confundidos por falsa izquierda, que es absolutamente funcional a la derecha y al status quo. Y son esos extremos, lamentablemente, los que han demorado, en el caso del país, por ejemplo, e incluso impedido la toma de decisiones fundamentales para nuestro desarrollo, como por ejemplo, la urgencia de exploración para incrementar nuestras reservas petroleras que se agotan aceleradamente por el decrecimiento natural de los campos petroleros, pero no a nueva exploración. ¿Cómo vivimos más adelante? Hay que superar la economía extractivista. ¿Cómo? ¿Dónde están los recursos? Precisamente utilizar el extractivismo para salir de él, movilizar esos recursos para desarrollar talento humano, desarrollar energía limpia, como lo está haciendo el gobierno, desarrollar industria, agricultura, etcétera. Pero se necesitan los recursos originales, y esos recursos, a diferencia de países como en el sudeste asiático, que vinieron de la acumulación de inversión extranjera en función de la explotación de la mano de obra, en el caso de América Latina, no tenemos que pasar por esa etapa tan dolorosa. Esos recursos originales, originarios para el desarrollo, el despegue hacia el desarrollo, pueden y deben venir de nuestros recursos naturales no renovables. Perdónenme si me he extendido esta intervención, pero les he planteado algunas ideas que creo que hemos de tratar en esta reunión del ALBA, queridos colegas. He estado revisando la declaración final, es tremendamente tibia. No amerita una reunión de presidentes, una reunión de esa índole. La posibilidad le mandamos a hacer nomás unos asistentes de secretario ejecutivo, alguna cosa. Debemos tomar decisiones realmente fundamentales, trascendentales, para la viabilidad, para el éxito
de estos proyectos políticos, de estos procesos revolucionarios, de la nueva América que está surgiendo, del cambio, del cambio de época que está teniendo la patria grande. Y le insisto, para sostener ese cambio de época frente a los peligros externos, pero también frente a los peligros internos, es necesaria la unidad, es necesaria la integración. Y es precisamente por eso que estamos aquí en esta nueva reunión del ALBA. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente, y que esta reunión sea un paso más para esa patria grande con la que soñaron nuestros libertadores. Libre, altiva, justa, soberana, independiente. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Con las palabras del presidente anfitrión Rafael Correa, ha quedado instalada esta 12ª cumbre del ALBA en la ecuatoriana ciudad de Guayaquil. Muchos temas coyunturales que consiguen en este espacio el escenario ideal de discusión, partiendo de las premisas fundamentales de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, de solidaridad, de reciprocidad, de complementariedad, de solidaridad, fortalecer este mecanismo de integración por la importancia estratégica continental que ha demostrado tener. Ahí están presentes representantes de Bolivia, su presidente, de Nicaragua, también su máxima autoridad, Cuba, Venezuela, vemos al presidente Nicolás Maduro, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda. Además, en calidad de invitados, se encuentra Uruguay, Argentina, Brasil, Surinam, Guyana y Haití. Estamos siguiendo en vivo, en directo, desde Guayaquil. Esta instalación de la 12ª cumbre presidencial del ALBA. Así es, Marayira, y bueno, es una reunión de alto nivel. El presidente Correa ha señalado los puntos esenciales que se deben abordar en esta cumbre. Ha criticado, se ha ratificado en su posición contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él ha sostenido que es importante que se generen cambios efectivos, inmediatos, en el interior de la Comisión. En este momento vamos a suspender momentáneamente el enlace que tenemos con Guayaquil para seguir con más información. Pero seguiremos dándoles todos los detalles de lo que acontece en este momento en el puerto principal de los ecuatorianos.